Amigos televidentes, una vez más, desde este departamento del Casanare, ya me vine del Meta y me recibe aquí con las puertas abiertas dos personajes en esta ciudad tan hermosa como es Yopal Casanare. Ramier de Manizales, del sector de Los Páramos, y su hijo Julio Ríos, el hijo de la morena más linda que tiene Manizales. Ay, llanero, sí soy llanero, primo. Un saludo especial, se lo dice este parcero, a la gente más hermosa allá en el eje cafetero. JJ, cordial saludo, un abrazo. Y mi amigo Jorge Raniel. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niño me enseñó a besar. ¿Cuántos años ya, Jorge? 85 abriles que no volverán. ¡Qué roles! Y todavía no pierde la compostura con la voz, ¿no? No, gracias al Señor. Porque Él es el que le da a uno todo. Bendito es el Señor. Y que me he dejado el trago, he dejado todo lo que es maldad. Estoy muy bien, gracias al Señor. Él lo dijo, gracias a Dios. Y esas personas que puedan dejar el licor, excelente. Bueno, Julio, ha tenido el honor de presentar en tarima a artistas nacionales e internacionales. No es fácil, Julio, ¿no? Sí, gracias a la industria licorera de Caldas, son 22 departamentos recorridos con las mejores fiestas del país, indudablemente. Julio, ¿cuánto hace que ya está viviendo aquí en el Casanare, aquí en Yopal? Bueno, íbamos al eje cafetero, cumplíamos con los compromisos que había, reitero, a nivel nacional, y regresábamos. 2005, 2018... 13 años más o menos. 13 años, sí. Julio. Julio, pero no se le olvida, seguimos en tarima. Seguimos en tarima, estamos en una discoteca, estamos igualmente con un operador de televisión, estamos con los eventos del empresario del Coleo Jimmy Ávila y estamos también con Emanuel Limitada, una empresa de seguridad y vigilancia privada muy interesante para este sector del país. Polifacético, fue candidato al consejo aquí en Yopal, ¿cómo le fue? Sí, nos quemamos. Cada loro en cada estaca. Nosotros nunca nos hemos despegado de la tierra cafetera, estamos constantemente con los amigos de orquestas, sonidos y demás a través de las diferentes redes sociales y conectados todo el tiempo con mi familia y con mi madre, hombre. Bueno, Julio, ¿qué hemos traído el eje cafetero hacia esta hermosa ciudad? Yopal es una ciudad que viene en crecimiento, es una tierra que fluye leche y miel. Invito a toda la gente del mundo para que vengan a Yopal a conocer del folclore, de la carne, de una cultura hermosa. La calidad de la gente de esta región del país es supremamente maravillosa. No se imaginan lo hermoso que es vivir en Yopal. Si ustedes van a llegar aquí a Yopal Casanare, los invito a que se queden ahí en esa dirección que aparece en pantalla. Los vuelos están muy económicos. Mi amigo Jorge Ramier, muchísimas gracias. Qué gustazo de tenerlo por aquí, hombre. Gracias a usted, lo mínimo. Muchas gracias por la visita. En los próximos programas vamos a hablar un poco más de Julio. Yo quiero que se despida ahí. Ahí está la cámara de todos nuestros paisanos que lo anhelan y lo extrañan. La tierra, joropo y carne. Es cuna de buenos artistas, invito pa' que conozcan esta tierra los turistas. Ahora me toca a mí, a la gente de Yopal, yo los quiero saludar, diciendo gente hermosa con la que yo quiero estar, Julito. Y JJ es muy bueno, yo le quiero preguntar, ¿usted dónde hizo ese curso que aprendió bien a trobar? Amables televidentes, los invitamos para que vengan al Casanare a conocer esta tierra maravillosa que se erige como el primer destino turístico del país. Desde Yopal, con mi padre Jorge Raniel, el rey de la milonga, y Julio Ríos, el hijo de la morena más linda que tiene Manizales. Los invitamos igual a ver al mundo de turismo desde Yopal, con el número uno, JJ Velázquez. Sí, señor, Pueblito Viejo, don Hugo Muñoz. Bienvenido para todos los televidentes del mundo que lo estamos viendo aquí por las redes y por este canal de televisión que llega a muchos hogares del eje cafetero. Es importante venir al llano, ¿no? Y sobre todo aquí al Casanare. Sí, señor, aquí en el llano todos son bienvenidos. Aquí, como dice el adagio popular, se le abre la talanquera como si fuera un hermano que de otras tierras viniera. Aparte de que nosotros podemos apreciar ese gran mirador que es tan hermoso, que se llama Buenavista, podemos detallar aquí en el sector de Siribana, un corredor turístico, donde usted aprecia una fauna, una flora, aves, sonidos exóticos. Es espectacular, y este garcero que atrae turistas, ¿no? Sí, señor, tenemos también cerca
donde se pueden avistar animales de la Orinoquia como chigüiros y gran cantidad de fauna y flora casanareña. ¿Cuántos años de tradición, don Hugo Muñoz? Tenemos cerca de 24 años, ya ahora el 30 de julio cumplimos 24 años al servicio de Casanare y de Colombia. La comida de ustedes es muy especial, pero ¿cuál es el boom? Pues aquí tenemos unos platos muy exquisitos de comida internacional, como la paella, tenemos el filet mignon con carnes de aquí del Casanare, exquisitas. Tenemos también el trimiñón, un plato que puede ser el de los principales que se venden acá. Espectacular. ¿Y en hotel qué encontramos en estas cómodas habitaciones? Las habitaciones incluyen aire acondicionado, televisión con DirecTV y tenemos también, las habitaciones son muy bonitas, son familiares como para 5 personas, la pareja, los niños y la suegra. Es una hectárea muy bien construida, tiene lago, tiene piscina para niños y tiene mucha zona verde. Definitivamente, si usted viene a Yopal Casanare, péguese la rodadita. Es uno de los restaurantes más autóctonos de la región, donde usted detalla de verdad toda una especie de flora y fauna para aquellos que quieran interactuar con la naturaleza. Es hermoso y es fantástico. ¿Número celular? 310-5505-669. Tenemos uno de los mejores sitios turísticos, unas tarifas muy económicas, una de las mejores cartas de restaurantes en Yopal, una de las mejores comidas, atención, también meseros bien elegantes y el sitio es adecuado, es muy adecuado para pasar un rato ameno. Muchísimas gracias, don Hugo, a ustedes, amigos televidentes. Ya regresamos desde aquí, desde el Pueblito Viejo, al mundo de turismo, desde Yopal. Chao, adiós. A todo el turismo nacional e internacional los invitamos al asadero y estadero La Llanerita, ubicado en el kilómetro 3 vía Siribana en la ciudad de Yopal Casanare, donde podrá disfrutar de toda nuestra gastronomía, carne a la llanera, sancocho de gallina, mojarra frita, rellena y envueltos, amplio salón para eventos y una excelente atención de parte de la familia La Llanerita. Amplio salón para eventos y una excelente atención de parte de la familia La Llanerita. Contáctenos al 321-370-1316 o escríbanos. Te esperamos, pariente. Visita El Garcero del Llano, un sitio turístico ubicado en el kilómetro 8 vía Siribana, donde podrás realizar avistamiento de aves y también disfrutar de la gastronomía típica de la región. Este evento natural se desarrolla durante
más o menos los 8 meses que dura la temporada de lluvia en el llano casanareño, que se da más o menos entre abril y noviembre de todo el año. También, como te decía, puedes encontrar la gastronomía típica de la región en el restaurante de Doña Bárbara enfrente, donde puedes disfrutar del sancocho con gallina y también de la arepa de Doña Bárbara, que es deliciosísima y que es una receta exclusiva de la abuela. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes llamar al teléfono 321-371-8426 o al 316-867-3900. Cuando visites a Doña Bárbara, vas a encontrar los deliciosos postres elaborados con materiales orgánicos. Por otro lado, también te podemos ofrecer, en el tema de diversión y entretenimiento, los paseos en cuatrimotos dirigidos sobre la finca que está alrededor de nosotros, y también la zona camping y un mirador para que te puedas ubicar muy bien y avistar todas las aves que están en el espectáculo natural que está enfrente de nuestro restaurante. Te invitamos a que por favor nos acompañes y si vienes a Yopal, visita a Doña Bárbara. Descuentos especiales para empresas y grupos familiares. Visítanos en Facebook y en Instagram. ¡Lo esperamos, parientico! Salam alaikum. Buenos días, soy Shah Hashem. Un saludo desde Yopal, Casanare, para Colombia. Estamos en el estadero La Llanerita, los invitamos a Yopal Casanare, familita. Todos los del equipo atlético Yopal nos quedamos en el Hotel Plaza Real. Cuando vengan a Yopal Casanare, los invito a que se queden aquí. Bueno, amigos televidentes, estamos en Yopal, en el lugar donde se encuentran todos los restaurantes de comida nacional e internacional. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Que simplemente era carne a la llanera, a la mamona, o como muchos la quieran conocer, o de pronto la cachama, qué sé yo? No, señor. Aquí en Yopal Casanare también están muy adelantados, hay comida nacional e internacional. Fíjense que también hay aeropuerto internacional, para aquellas personas que quieran viajar a conocer esta fauna, esta flora, que es hermosísima. Disculpen el sonido, la verdad se los digo, porque no hay nada más que hacer. Pero algo que les quiero decir es que hoy estoy con el señor Gato, conocido como Don Luis. ¿Cómo estás? Bien, Jota, bienvenido. Muchas gracias. Y con esta mujer que con sus manos hace una obra de arte en el gourmet, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, señor, bienvenido. Karina Patiño, ¿no? Sí, señor. Y como siempre, en cada lugar una paisa o un paisa,
lugar que se respete tiene que haber un paisa. Sí, eso sí es indiscutible. La verdad que ya no me sorprende. Y les quiero decir una cosa, amigos televidentes, que antes de irme a unos breves comerciales, los voy a dejar con una imagen muy bonita del parque principal y el mirador de aquí de Buenavista. Y ya regresamos porque vamos a hablar acerca de esta historia de la gastronomía aquí en El Señor Gato. Ya regresamos. Hola amigos, les habla Javier León del equipo Atlético Yopal. Muy pronto estaremos mostrando la sub-20 con JJ Velázquez. ¿Cómo estás? Bienvenida Stephanie Bitacur. Hola Jotica, ¿qué más pues? No, muy contento, de verdad, anonadado, sorprendido de ver tanta belleza en este lugar. Y hoy vamos a hablar acerca de la decoración, vamos a hablar acerca de lo de la música y esa combinación perfecta para usted sentarse a disfrutar estos platos que ya más adelante nos van a hablar. Me encanta. Esto en las horas de la noche es muy exótico. Sí, Jota, es muy bonito. Tenemos una iluminación cálida. Como puedes ver, lo que hicimos con el sitio y lo que queremos transmitir es como ese enfoque hacia reutilizar las cosas, al aprovechamiento de las cosas, no a desecharlas, sino a convertirlas en algo. Entonces, como puedes ver, las mesas, las materas las trabajamos con estibas de construcción. Todo de una manera muy artesanal para darle un toque más de elegancia. Está debajo de un árbol, ¿no? Sí, Jota. Eso le da también un ambiente más, como más natural, como más saludable. Estamos cerca al río. Sí, señor, estamos cerca al Cravo Sur. No, por eso es que corre esa brisa tan sabrosa, ¿no? Sí, señor, así es. La decoración, El Señor Gato. Hay un corredor donde se encuentra gatos animados, mejor dicho. Sí, Jota, mira, tenemos la pared de los gatos. Y esa fue una iniciativa del equipo de trabajo donde dibujamos cada uno de los gatos nosotros. Uy. Iniciamos con 5 dibujos, en este momento tenemos casi 50 dibujos, todavía nos faltan. Pero entonces es muy bonito porque la gente viene, se sienta, les hace recordar la infancia, Jota. ¿Por qué? Porque ven, conozco a este gato, yo lo veía cuando pequeño. Entonces eso es muy chévere y los que no conocen le da uno pie para romper el hielo con la gente. No, ¿y la música qué tal? Mira, Jota, nosotros aquí tenemos el ambiente un poco bohemio, pero también manejamos los clásicos del rock, en español, en inglés. Entonces el ambiente es como para sentarse, tomarse una copita de vino, tomarse una cerveza, comer algo rico, algo diferente. Estar con los amigos, con la pareja, lo que queremos evocar con el sitio. Ustedes tienen descuentos especiales para grupos familiares, aquellos que quieran festejar unos cumpleaños, mejor dicho, ¿no? Claro, Jota, aquí les colaboramos con todo, con la decoración. También les tenemos como incentivo, por ejemplo, si vienen todos a comer hamburguesa, les podemos dar la papa en combo por el mismo precio, o la bebida, si vienen varias personas. Entonces, digamos que ese es como el incentivo que damos. Y aquí la atención es excelente. Afortunadamente nos acompaña Estefanía, que vino a apoyarnos en esa parte. Estefanía, en el eje cafetero, allá atendemos. Sí, mi amor, claro, bebé. Aquí, ¿cómo se sienten las mujeres con sus esposos o cómo se sienten ellos? ¿Halagados o no? Sí, claro. Siempre se sienten halagados, igual hay que tratar con algo de respeto. Siempre me dirijo a ellas con mucho respeto también, pero también con algo de cariño, y a ellos también, sin pasarme de la barrera. Pero hay muchos que son muy convencidos. Obvio, no falta el que uno le diga, hola mi amor, ¿qué más pues? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué desea ordenar? Y se le llenen los ojitos de corazoncitos. Pero pues nada, hay un límite, siempre con mucho respeto. Es un lugar de encuentro, amigos televidentes, y la verdad que para mí los platos es la parte esencial, esas manos. ¿Cuál es el plato fuerte? Bienvenida, Karina. Bienvenido. Nuestro plato fuerte aquí son los espaguetis.
por lo menos tenemos la combinación, la fusión de todos los platos en cuanto a la decoración, a su presentación, muy, muy armoniosa. Nosotros por lo menos lo que queremos dar a conocer es ese sello personal del señor Gato a todos nuestros platos. Entonces, para ello necesitamos escoger nuestra materia prima muy, muy seleccionadamente. Tenemos carnes 100% maduradas y empacadas al vacío. Tenemos nuestra propia producción de carnes de hamburguesa, nuestras salsas también y la marinada con la que preparamos todos los platos. También el punto a favor... Hay una cosa muy importante. Sí. ¿Cuántos platos encontramos en el menú? Mira, Jota, ahorita en la carta que tenemos actualmente hay más o menos 15 platos diferentes, pero con sus variaciones tenemos aproximadamente 46 recetas. Siempre, ¿y en bebidas? Y en bebidas, ahorita viene la carta de cócteles, tenemos cócteles, tenemos la cítrica en soda, cerveza nacional importada, la puedes pedir michelada. Bueno, muy bien. El tiempo se nos hace corto, amigos televidentes, pero vamos a hablar acerca de esos dos platos. Hay tres platos. Háblenme los espaguetis. Bueno, el espagueti especial es pechuga con marinada. Tenemos los vegetales frescos. Los salteamos con salsa especial. Y va acompañado con cilantro, con el queso parmesano y pan baguette con la marinada. No, se me hizo agua la boca. No, qué rico. ¿Y cuál es el otro plato, Luis? Mira, Jota, tenemos la hamburguesa Monster Cat, que esa es la insignia de la casa. Entonces, es una combinación perfecta entre... Vienen tres carnes, pechuga apanada, la carne de la casa, costilla de cerdo barbecue, que ha pegado muchísimo porque lo utilizamos en otros platos. Viene con pepinillo, champiñón, tocineta, quesos... Y tomate y la lechuga es una vaina. Definitivamente todos los platos son ricos, pero también hay otro, ¿no? Sí, señor, también tenemos el mignon cheese fry, que ese sí es una fusión perfecta. Está la papa francesa, tenemos la tocineta y el lomo salteado con nuestras salsas. Y se acompaña con el maíz tierno también y se le adicionan salsas de la casa y Doritos. Entonces es una mezcla demasiado deliciosa. Bueno, y me imagino que Stephanie Betancourt ha traído el cafecito, ¿no es así? Sí, señor, claro, hay que traer algo de nuestra tierra para acá, claro. Este es un lugar que siempre disfrutan un café en cualquier momento. En cualquier momento, en serio, es su cortesía de la casa, entonces estás pasando por acá, ve qué lugar tan bonito. Lo primero que hago es salir y decirle a la gente, bien pueda, gusta paz y se toma un cafecito con nosotros. Bueno, así que las personas que se dirigen hacia Yopal, porque el tiempo se nos ha acabado, por favor, los van a buscar a ellos en las redes sociales, es muy fácil, Señor Gato en Yopal Casanare o restaurantes de comida nacional e internacional, fácil. Número WhatsApp. Mira, Jota, nos pueden encontrar, nos pueden contactar al 320-902-5054 o al 321-202-3830. Bueno, muchachos, así que Yopal ofrece mucho turismo. Los espero a ustedes para que conozcan el sector de los Libertadores, donde se encuentra gente de todos los lugares del mundo. Mejor dicho, dígalo usted, venga, conózcalo, yo la estoy disfrutando. Muchísimas gracias, Stephanie, Karina y Luis, por estar con nosotros en este programa tan conocido como se llama El Mundo de Turismo. Así que hasta luego todos, muy amables, los queremos. ¡Chao!